Hola, ¿qué tal, gente de YouTube? Les traigo un nuevo video, gente. En esta ocasión les traigo un nuevo tradeo. Les traigo lo que viene siendo el Food Mili, cómo hacerlo. Es un tradeo con el que se consiguen increíbles beneficios, ya que tenemos una cantidad fuerte de monedas. O sea, me refiero ya a una cantidad más arriba de las 500.000. Yo en mi caso podría tenerlas, pero pues tengo este equipo que cuesta por ahí de 250.000 monedas. Les voy a tener una review más adelante. El equipo está bastante bien. A mí me gusta bastante. Y todavía yo sigo trayendo con el método de los no brillantes porque me están dando bastantes buenos resultados. Con unos beneficios de transferencia, casi ya me vamos a llegar al millón, 830.000. Y llevo trayendo con esta cuenta desde el 27. O sea, llevo 5 días trayendo con esta porque esta cuenta tiene bloqueado el mercado en la web app, así que no podía traer con ella desde la web app. Así que llevo 5 días y ya casi voy a llegar al millón. Prácticamente en una semana vamos a llegar al millón. Que brutal, ¿no? ¿Cuál es el tradeo Food Mili? Vamos a empezar. Vamos a la computadora. Aquí estamos. Venimos a Foodbin. Y donde dice Players, le damos a PGP. ¿Esto qué es? El PGP son como los datos de partidos, goles, asistencias, tarjetas. Y lo que más le ponen de química a los jugadores. Para según. O sea, según Foodbin, según sus datos recabados, ¿no? Entonces vamos a nuestra consola. En mi caso yo tengo Xbox. Este método lo pueden hacer con jugador de cualquier cantidad de monedas. Y el método consiste en comprarlos en compra ya mínimo, o sea, en ciclos mínimos. Con estilos de química y contratos tratando de que tengan la mayor cantidad posibles. Y luego venderlos, pues, mucho más altos de precios gracias a que tienen una forma física o eso. Hay que ver que se obtengan beneficios, ya que no podemos con un jugador tampoco. O sea, por ejemplo, si compramos un Ronaldo, tenemos que venderlo un millón prácticamente más caro para no perder por el 5% de A, para no perder monedas. Por eso no recomiendo con jugadores tan caros. Yo lo hago con jugadores de menos de 10.000 monedas porque saca más beneficios desde mi punto de vista. Y tenemos aquí esto, ¿no? Yo lo ordeno siempre por juegos, porque obviamente los jugadores con más juegos son los que más usa la gente. En este caso, en Ndombele este, yo creo que no es de los más usados. Lo que pasa es que aquí está incluyendo el One to Watch, que está gratis. Como vemos, este One to Watch que está gratis, pero no creo yo que sea de los más usados. Pasamos al segundo, que viene siendo Rodrigo. Rodrigo, 9.500 monedas. Y todo luce con básico. O sea que no tiene una preferencia en el estilo de química. Esto sirve para ver el estilo de química que más le pone la gente. Y esto es importante porque si vemos que, por ejemplo, es sombra, sabemos que pues vale, aunque sabemos que con sombra vale muchas más monedas con cazador y eso, ¿no? Vamos a la consola ahora. Por ejemplo, tenemos que localizar unos cuantos jugadores aquí, ¿no? Vamos a ver, yo voy a decir que Rodrigo, Joe Gómez y Morales, ¿no? Que son los tres primeros que me sale. Con portero no lo recomiendo, de una vez se los digo. Con portero no lo recomiendo porque ningún estilo de química como que llama mucha atención en porteros. Todos los demás jugadores va bien, ¿no? Vamos a hacerlo con Morales. Aunque Rodrigo me parece que es bastante caro. Pero vamos a hacerlo con Joe Gómez, Morales y Vinicius. Ahora otro punto importante. No es nada más. Ah, ya digo, estos jugadores voy a comprarlos al mínimo, ¿no? A ver si hay. Tengo que entrar al jugador. Aquí vamos al jugador. Y ver que no estoy en un pico exagerado de precio. En el cual, aunque lo compre con formas físicas, no voy a tener beneficio porque va a bajar de precio mi carta, ¿no? Vamos, para eso vamos a la tabla esta. En mi caso yo me encuentro en Xbox, pongo la de Xbox. Vemos que este es el general. Yo establezco que esto como vemos es el punto medio alrededor. O sea que su punto medio estuvo acerca de los 8.000. Su punto más bajo, 6.400, 6.700. Pero esto es importante porque fue en los últimos días. O sea, estabilizó por ahí de las 6.700. Y vamos a lo vital, que es el horario, como les decía. Esto es lo vital. Como vemos, hoy no tengo todavía porque prácticamente en donde yo vivo, o sea, no pasó nada el día de hoy por la diferencia de horario. Vamos a yesterday. Miren, vean, 5.400, 6.900 su punto más alto, 6.500 su punto más alto y 6.900 su punto más alto. Y entonces de ahí poco más, su punto más alto fue 7.000. O sea que en los últimos días vemos que ahorita está en su punto más alto, entonces no nos convendría comprar, ¿no? Deben de ver lo que esté por su punto medio, tampoco por su punto más bajo que fue 5.500. Por ejemplo, este jugador yo veo que muy normal está por las 6.200 más o menos. Veamos, se ponen varios puntos por 6.200. Comprarla por ese abajo de ese precio está bien. Y por ejemplo, vamos a la consola.
Suponiendo que este jugador esté por las 6200, ¿no? Suponiendo que esté a buen precio. Porque ahorita no voy a encontrar jugadores a buen precio porque vas a tener recompensas en unas horas. Y siempre te las recompensas, los jugadores suben de precio. Por el tema de que nadie está vendiendo, que todos están esperando recompensas, etcétera, etcétera. Vamos ahora a la consola. Ok, aquí en la consola vamos a buscar a Morales, ¿no? Tal vez puede comprar empuja gente y empuja tal vez obtiene mayores beneficios. Pero claro que es más tardado, es, tienes que estar más horas. Lo que me gusta de esto es que no tienes que estar todo el día. Vamos a buscar 7000 monedas. Vemos que aquí hay algunos, 6800 incluso. Aquí ninguno me llamaría la atención, ¿por qué? Porque ninguno tiene forma física. Y en sí los contratos sí ayudan a que se venda, pero no tanto. Lo importante es la forma física aquí. Vamos a subir un poco el precio para ver si encontramos una con forma física. No, me parece que no hay. No. Pues con este jugador no tenemos jugadores con forma física. Obviamente de todas maneras lo compraría porque tenemos que comprar abajo de 6200, que es lo que ya le mencioné, para obtener beneficios. Vemos aquí hay varios, pero todos ya están arriba de las 7900. Es como un tipo de... Esto es como un tipo de sniping, se podría decir. Pero tienes que hacerlo manual todo. Por eso tiene muchos beneficios, porque mucha gente no se puede hacerlo. Vamos a ver Joe Gómez, que está por las 2100 monedas. Lo he hecho varias veces con Joe Gómez y me ha resultado bien. Vamos a ver 2200. Bueno, ahorita no hay ninguno. Nunca es nunca recomendable tardar antes de recompensas, pero eso es más que nada para el video, ¿no? Como vemos, todos están comprados los que en teoría deberían tener. O sea, ahorita no hay con forma física. Vamos a ver a Rodrigo tal vez. Pero ya os digo yo que, por ejemplo, ayer que estaba comprando mi equipo, ¿no? Y compré, por ejemplo, a Vinicius y a varios jugadores con estilo de química y me estaban a descarte. ¿Cómo vemos este? No lo voy a comprar porque me parece que está muy más alto de su precio. Me parece que por 9000 es su precio. Pero este Rodrigo tiene estilo de química, 8 contratos en 90. Es importante que tenga más de 95 de forma, ¿eh? O más de 90, está bien. Por ejemplo, yo lo compraría, ¿no? Comprar, ¿no? Comprar, suponiendo que ya lo tengo, ¿no? Entonces, ¿en cuanto enlistaría este jugador, no? Para, es importante pues, saber el 5% que nos quita ya. Así que yo este jugador, cuando los compramos sí les tenemos que ganar mínimo 1000 monedas. Más, entre 700 y 1000 monedas, incluyendo lo que nos quita ya. Empezamos por ganarle 1000 y si no, pues le vamos bajando, ¿no? Entonces, yo lo quedo con este jugador. Vamos a... El 5% de A de 10.000 nos quitaría 500 monedas, ¿no? Entonces yo lo colocaría por 11.500 para asegurarme mis 1.000 monedas. Y... No, por 11.000 monedas, perdón. Para asegurarme mis 500, las 500 monedas del 5% y mis 1.000 monedas. Ganaría como 900 y pico, 950. Está súper bien, ¿no? Ya si no se me vende, lo enlistaría hasta las 10.700 para ganar mínimo 700 monedas por carta. Pero yo digo yo que siempre se venden, porque la gente... No, ¿cuántos no hemos hecho esto? Que estamos aquí y decimos, quiero uno con estilo de químico, más contratos, ¿no? Y lo vamos subiendo y vamos buscando así los que tienen, ¿no? Ah, pues por ejemplo, ese tiene, ¡pam!, nos lo llevamos. Pues eso es la gente, eso es toda la gente. Entonces, pues, por ahí es donde tenemos la mayor cantidad de beneficios. Porque hay gente que lo enlista con forma física o contratos y sin darse cuenta que tiene, ¿no? O sea, los pone a precios de normal, pues al precio mínimo. Así que prácticamente en esto consistirá todo este tradeo, gente. Dejen su like, comenten y suscríbanse para este video. Más tradeos, gente. Con este tradeo les digo de una vez que se pueden obtener arriba de las 100.000 monedas al día, incluso 230.000 monedas por día. Así que dejen su like, comenten y suscríbanse para este video. Más videos, gente. No olviden seguirme en Twitter y Twitch, que está en la descripción. Y hasta el próximo video. Back up, and when they bang us in the club, baby, you got to get up. Cause homies, thug homies, yeah, they giving it up. Low lie, yo lie, boy, we living it up. Taking chances while we dancing in the party for show. Slip my girl a 44 when she crept in the back door. Chickens looking at me strange, but you know I don't care. Step up in the smother, just a swank in my hair. Trick, quit talking, crip walk if you down with the same.